Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. El efecto shimmer es un efecto impresionante que se le puede poner a, principalmente a los sonidos de piano para que tengan ese ambiente tan especial, tan cósmico, tan sagrado o algo así, no sé. Porque vamos a decirlo, está bastante bueno el efecto. Pero si eres usuario de Kontakt, te habrás dado cuenta que el efecto no lo puedes poner de manera automática. Quizás viste videos donde se utilizan los Valhalla Supermassive o el mismo Valhalla Shimmer, o incluso yo mismo lo he demostrado con algunos plugins de Arturia, pero ninguno de esos plugins los podemos poner aquí en Kontakt de manera interna, ¿verdad? Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes imitar ese sonido Shimmer con los efectos que trae Kontakt 7 incorporado. Así que si quieres aprender a hacer el efecto Shimmer para tus pianos aquí en Kontakt, no perdamos más tiempo y vamos al video. Ok, mientras vamos abriendo el instrumento te voy contando. El efecto Shimmer en realidad es un efecto que mezcla dos efectos. Por un lado lo que es el delay y por otro lado lo que es el reverb. Pero no los envía a buses separados como solemos hacer en las mezclas o como suele ponerte Kontakt aquí en los send. No van en paralelo, sino que van en serie. Un efecto alimenta al otro y lo hace más denso. Prácticamente es como sentir un piano con un pad de fondo, que en realidad el pad es las mismas reflexiones del sonido del piano, pero multiplicada tantas veces que se vuelve toda una masa irreconocible y bueno, quedan sonando los armónicos principales. Así que ahora vamos a ver cómo podemos imitar ese efecto. Lo primero es que tenemos que venir acá a la parte de Insert Effects, porque es la parte donde los efectos se alimentan uno detrás de otro, ¿ok? Es una cadena. Y vamos a darle clic aquí en este símbolo de más y vamos a agregar un reverb. ¿Cuál reverb? Simplemente el reverb que viene por defecto aquí en Kontakt 7. Vamos a cambiar el modo de ROM y lo vamos a poner en Hall. Y ahora sí hay que ir toqueteando todas estas perillas, pero te voy a dar una idea. El time lo vas a poner lo más alto que puedas. La difusión la vas a ir bajando. Lo mismo que el damping, también lo puedes bajar. Y le vas a empezar a agregar este porcentaje de modulación. Y ahora sí, por último, vas agregando de a poquito lo que es el size. Si te parece que el efecto tiene pues muchos sonidos agudos o graves, pues puedes ir cortándolo aquí con el high cut o mermando el volumen de los graves con este low shelf. Por ahora no lo vamos a hacer porque quiero que se escuche muy fuerte este shimmer. Y luego vamos a poner un delay. El delay que vamos a utilizar es el menú de delay, el que dice réplica. Ahora atentos, porque dentro de la orden que solemos hacer en la producción de delay y reverb, por lo general primero va el delay porque son las repeticiones y después el reverb para que todas esas repeticiones estén en un mismo ambiente. Bueno, acá lo que queremos es al revés, queremos que el delay repita nuevamente todo ese empaste que ha logrado el reverb. Entonces por eso ponemos primero reverb y luego el delay. Acá en el modo puedes buscar cualquiera, el que más se ajuste al color que estés buscando, análogo, tape, vintage o difusión, pero a mí sí me gusta ponerlo en difusión, porque como que lo hace más sutil. El tiempo de repetición lo vamos a dejar al mínimo. Con cuidado vamos a ir aumentando lo que es el feedback. También vamos a cortar, si quieres, los graves
y los agudos. Por ahora, como te digo, no lo voy a cortar mucho porque quiero que se sienta el efecto. Voy a darle a modulación para que se mueva un poco la onda y se vuelva más estéreo. Vamos dándole a mount para escuchar un poco más el tono. Si quiero más agudo, lo doy más para la derecha. Si lo quiero más grave, lo pongo para la izquierda. Y por último, ya lo que es el size, pues hasta ahí ya me parece demasiado, pero si quieres más, le das más o le das menos. Y por último, ya decides aquí en el botón de Dry y Wet cómo quieres el efecto. Si lo quieres más presente o no. Lo mismo puedes hacer con el reverb. Si te parece que tiene mucho reverb, también le cambias aquí al weight del reverb o del delay. Con esto ya tendríamos un piano con bastante ambiente. Te queda poder regular un poquito los volúmenes para que todo ese ambiente pues no sobresalga más que el piano o no te empiece a saturar, porque hemos agregado bastantes armónicos al sonido. También te toca revisar si la cantidad de voces que estás tocando no te hacen que el CPU de la computadora explote, por así decirlo. Pero si con 32 voces de polifonía puedes tocar y nada explota, pues déjalo así nada más. En total, el instrumento me queda así. Como ves, es súper, pero súper, súper grande el sonido que se logró con todo esto. Si quieres guardar esta configuración para aplicarla a otros instrumentos que no sean este piano, pues luego de hacer esto, te puedes venir aquí a la parte de preset de este instrumento y le das a Save Preset. Aquí en el explorador de archivos vas a buscar una ubicación, pero por lo general en la que viene ya está bastante bien. Y le voy a poner acá, en este caso, Shimmer, que no sé si se escribe con una M o con dos, pero ahí está, le doy a guardar. Y ahora cada vez que quiera agregar esta cadena a un instrumento, vengo acá a Preset, User y ya tengo aquí el Shimmer configuradito tal y como lo dejé. Y si quiero que este piano ya quede con ese efecto, pues directamente vengo aquí al disquete, Save Instrumento, le busco una ubicación, en este caso el escritorio, le pongo el monolito y le voy a poner Piano, Shimmer, Guardar. Y listo, ya tengo aquí mi piano y cada vez que lo necesite, pues lo cargo y ya está programadito tal y como lo dejé. Pues, ¿qué te pareció el efecto de shimmer que logramos en este video? ¿Te parece que puede igualar a los shimmers de Valhalla? ¿Qué otro efecto te gustaría que probemos aquí en Kontakt?
Pues déjame todo eso en los comentarios que me quiero enterar. El link de este piano te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que lo tengas y pruebes todo lo que vimos hoy. Y como siempre ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, compártelo, dale like, porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde tengo este y muchísimas otras librerías y sonidos para la producción musical. Sígueme en mis redes sociales para estar enterado de las novedades del mundo de la producción. Y si recién estás comenzando con todo esto y necesitas ayuda, inscríbete a mis clases virtuales. Y ya, sin más nada que decir, espero que les haya gustado muchísimo el video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!